al profesor Leandro Fernández Amaú, director de orquesta y maestro de cuerdas frotadas en violín y cello. Con nosotros el profesor Leandro Fernández Amaú. A continuación, tengo el honor de presentarles al profesor Juan Carlos Aparicio Mamani Aparicio, quien es maestro de vientos y cuerdas pulsadas de guitarra, mandolina, así como también de vientos, entre quena y flauta. Muchas gracias. Estamos ya prácticamente por retirarnos, sin embargo, para dejar alguna constancia de recuerdo, vamos a tomarnos algunas fotos. No se preocupen, vamos a convocar también, y convocamos a los niños del primer grupo que pasen. Todos vamos a tomar una foto para un recuerdo. ¿Qué tal, profesor Alejo, esta primera experiencia? Tonificante, satisfactorio, por la concurrencia en primer lugar de la audiencia. Ha sido escuchado, el eco de la convocatoria ha tenido en realidad respuesta. En ese sentido, a nombre de la Asociación Cultural PROAR, estamos agradecidos a todos los hermanos presentes que han apreciado los 13 temas que se han puesto en escena de este primer concierto de gala de la Orquesta Andina Juvenil de la provincia de Canchis. Esto en homenaje a 128 años de creación política de nuestra ciudad de Sicuani, de elevación de villa a ciudad. Sí, precisamente ha causado conmoción, ha causado mucha emoción al mismo tiempo, y esto es porque niños y niñas desde 5 años han demostrado en escenario, cosa que no es fácil, que los niños puedan ejecutar técnicamente un instrumento, ya sea flauta, guitarra, y sobre todo violín, cello, hasta arpa, ¿no? Hemos tenido. En todo caso, este ha sido un trabajo de primera etapa de la conformación de la Orquesta Andina Juvenil de la provincia de Canchis, y así como la presentación del primer concierto. La segunda etapa viene, el trabajo continúa. La segunda etapa es la convocatoria a un segundo grupo, a un grupo nuevo de integrantes, las mismas que van a conformar parte de esta orquesta, y asimismo el siguiente objetivo fundamental es la grabación de un disco en audio y video. Consiguientemente, con este material estaremos saliendo a nivel regional y a nivel nacional, y ojalá también hasta más allá. ¿Esta orquesta por cuántos niños, adolescentes está compuesto, profesor Alejo? Bueno, oficialmente está compuesto por 30 violines, 6 flautas, 4 quenas, 10 guitarras, 2 mandolinas, 2 charangos, 1 arpa y 1 cello.